Muchísimas gracias. Buenos días y gracias por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa, en la que me acompaña la concejal de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Cartagena. Hemos querido realizar esta rueda de prensa para darles a conocer el detalle de la propuesta que llevamos hoy a Junta de Gobierno extraordinaria de las ordenanzas fiscales del próximo año 2022, es decir, como saben ustedes, los impuestos, las tasas y los precios públicos que se aplicarán el próximo año en Cartagena. Como verán a lo largo de la intervención, se trata de unas ordenanzas fiscales que protegen más a las familias con nuevas bonificaciones y también con congelación de precios, que impulsan además la creación de vivienda y promueven el alquiler con bajada de impuestos y siguen beneficiando a la actividad económica y a la creación de empleo, eliminando tasas a los nuevos negocios. Objetivos que perseguimos en este Gobierno para lo que nos toca vivir en el próximo año 2022 de reactivación económica, teniendo en cuenta los meses que llevamos de pandemia y de crisis económica y social. Para empezar, el Gobierno ha decidido congelar los precios públicos. No vamos a aplicar la subida del 4% del IPC a los precios públicos ni a las tasas. Otras administraciones se están repercutiendo automáticamente este incremento en las tasas que se cobran a sus ciudadanos, pero en este contexto de incertidumbre económica hemos decidido congelar esa subida y asumir esos gastos con recursos municipales. La única variación en precios públicos es una reducción del 10% para la matrícula online de la Universidad Popular. Aunque las ayudas a las familias se producen por varios caminos, en varias líneas, me gustaría destacar en la rueda de prensa, en esta intervención, dos en concreto. En primer lugar, es la práctica desaparición del impuesto sobre las herencias, el impuesto conocido sobre las herencias. Siguiendo nuestro compromiso, la parte municipal del impuesto de transmisiones se va a reducir hasta el 90%. Como recordarán, fue un compromiso de ir aumentándolo progresivamente a lo largo de toda la legislatura y, en concreto, para las ordenanzas fiscales de 2022, alcanzaremos ya el 90%. Una segunda vía de ayuda será la de reducir y, por tanto, llevar a cabo la ampliación de reducir más el impuesto de bienes inmuebles a las familias numerosas. Por ello, en estas ordenanzas fiscales vamos a ampliar el número de familias numerosas con derecho a bonificación, elevando el límite del valor de la vivienda. Actualmente está en 93.500 euros y pasa a los 94.500 euros. De esta manera calculamos que el número de familias con derecho a este tipo de ayuda crecerá un 15% y podría superar las 2.000 familias que se van a beneficiar de esta ayuda. También era un compromiso que habíamos adquirido con las familias numerosas. Las deducciones serán de un 60% del impuesto para familias numerosas de categoría general y subirán hasta el 90% con la categoría de familias numerosas especial. Recordad también que hay más bonificaciones importantes en el IBI, como la reducción del 90% en los tres primeros años a vivienda de protección oficial y del 50% en los dos años siguientes. La reducción del IBI también la vamos a utilizar para ampliar el parque de viviendas sociales en Cartagena. Por eso hemos decidido que los propietarios que pongan su vivienda a disposición del ayuntamiento o también la puedan poner a disposición de una ONG, de una entidad sin ánimo de lucro, para el alquiler social, podrán ver reducido el impuesto de bienes inmuebles en un 90%. Con esta medida novedosa, lo que vamos a hacer es incluir a las viviendas que el arrendador alquile o ceda a una entidad sin ánimo de lucro y que tenga también un acuerdo con el ayuntamiento para poder realizar proyectos o actividades en beneficio de sus asociados, de los colectivos vulnerables o de la comunidad cartagenera en general. Con esta medida, lo que intentamos y lo que perseguimos es tener más viviendas a disposición de las familias con más necesidades y también poder facilitar el trabajo, que así nos lo habían pedido, a las organizaciones sociales que tienen los pisos tutelados, además de otros proyectos de inclusión social para los que es imprescindible disponer de vivienda y llevarlos a cabo. La vivienda también será el objetivo principal en la decisión que ya conocen, porque anunciamos recientemente, sobre los solares del casco antiguo, del casco histórico y, por tanto, los solares del centro de Cartagena. Reduciremos durante todo el año 2022
el 90% en el impuesto de construcciones en el casco histórico. Una medida que mantendremos activa de manera extraordinaria durante todo el año 2022, durante un año. Con esta medida extraordinaria lo que queremos es impulsar la construcción precisamente cuando más falta hace. Bonificaciones en 2022 y aplicación estricta de la Ley del Suelo en 2023. Como también dijimos, en 2023 se aplicará la legislación sobre solares para sacar a subasta aquellas parcelas sobre las que no se haya solicitado licencia en 2022. La ley se ha hecho para subastar esos solares, pero nosotros antes queremos impulsar la construcción con esta medida extraordinaria y temporal. El objetivo, pues ya lo conocen también por parte del Gobierno, ¿no? Queremos más vivienda y menos solares. Y nosotros, además, queremos impulsar, como digo, la construcción de esta manera, con la recuperación, paralelamente con la recuperación de nuestro patrimonio histórico arquitectónico. Una de las principales quejas también de nuestros vecinos en los últimos años. Por eso, de esta manera, para poder hacer compatible que haya más vivienda y menos solares en el casco histórico y también impulsar la recuperación del patrimonio histórico arquitectónico, vamos a eximir de impuestos la rehabilitación de cualquier edificio protegido, sea cual sea el grado de protección. Todos los edificios protegidos tendrán la exención máxima del 95%, que hasta ahora solo se aplicaba a los inmuebles declarados BIC. Ahora, la exención del 95% será para todos, independientemente del grado de protección. Hasta ahora, por recordarle lo que se estaba aplicando, la exención sobre el valor catastral era del 50% para los de grado 3 y del 75% para los de grado 2. Otra medida que llevamos en las ordenanzas fiscales y que hemos trabajado es la de ayudar también en la rehabilitación de los barrios que tienen mayor problema de vivienda y de envejecimiento de sus inmuebles, y por eso mantenemos la subida del 50% en la bonificación del ICIO, que fue la medida que anunciamos y que decidimos al principio de legislatura, la mantenemos para 2022 en los barrios de Lo Campano, de Los Mateos, de Santa Lucía, en el barrio de Villalba, en Virgen de la Caridad y en San Antón. En todos esos barrios se contribuirá con la mitad del impuesto para hacer obras de reparación, de rehabilitación o de construcción. Durante todos estos años, además, saben que hemos eximido de las tasas de ocupación y hemos aprobado ayudas directas a sectores tan perjudicados por esta crisis como el de la hostelería. No pudimos, en plena pandemia, ayudar a los mercadillos en este año y por eso hemos decidido un programa de bonificaciones a los mercadillos que van en las ordenanzas fiscales de 2022. El tipo de exención se va a relacionar con el tipo de venta y se bonificará un 16% a los puestos de alimentación y un 28% al resto. Como saben, también reformamos la ordenanza de ocupación de la vía pública para eximir de la tasa de terrazas a la hostelería durante la pandemia, una medida que fue extraordinaria en la ordenanza, pero que la hemos convertido en una medida estructural para que, si vuelven a producirse restricciones por razones sanitarias a la hostelería, esta reducción se realice de manera automática. Esta medida la tomamos a cabo de manera extraordinaria cuando no se podía, cuando había limitaciones en la hostelería, para que pudieran hacer un mayor uso de espacio y, por tanto, tuvieran esa bonificación en la tasa. La idea es que cuando no haya restricciones se pueda aplicar la tasa, así está consensuado con el sector de la hostelería, porque es una medida extraordinaria cuando no pueden usar el 100% de la ocupación de la vía pública, pero automáticamente se volverá a bonificar si hay cualquier tipo de restricción hacia el sector de la hostelería. Y hemos dejado para el final otra medida del Gobierno que consideramos de especial importancia, que es nuestra decisión de suspender por segundo año consecutivo las tasas de licencias de actividades o traspaso de negocios mediante la declaración responsable. Esto significa que por segundo año consecutivo ningún emprendedor, ningún empresario que tenga la idea de iniciar un negocio tendrá que pagar ninguna tasa al ayuntamiento. Ningún emprendedor pagará al ayuntamiento por abrir una pequeña y mediana empresa en Cartagena, por abrir un comercio o por traspasar un negocio a otro empresario. Nosotros creemos en una fórmula que es la de bajar impuestos para ayudar a nuestros empresarios, a nuestras familias,
a todos aquellos que lo han pasado francamente mal durante la pandemia y que ahora tenemos el objetivo de ayudarles para reactivar la economía, el empleo y las oportunidades. El dinero al final que no se ingresa es dinero que dejamos en el bolsillo del emprendedor para que pueda abrir negocios y crear empleo. Y como saben, pues esta es la fórmula que pusimos en marcha cuando empezó la crisis para ayudar a las familias y a los empresarios y para impulsar la recuperación económica. Nuestros técnicos estiman para las exenciones de tasas por ocupación y por licencias que supondrá unos 2 millones de euros cuando termine el año en el que estamos presentes. Las ayudas directas a sectores económicos suman ya, las que hemos dado en 2021, 1,3 millones y se han empleado, como saben, solo en medidas extraordinarias 1,5 millones de euros. Por tanto, también quiero hacer ese balance de cuáles son las medidas, las ayudas de carácter extraordinario que han beneficiado tanto a las familias en Cartagena durante este año 2021. Para finalizar, hablamos, por tanto, que las ayudas extraordinarias a familias o pymes motivadas por la crisis fueron extraordinarias a raíz de la crisis sanitaria que derivó en una crisis económica y social, habrán representado para el Ayuntamiento de Cartagena un mínimo, todavía no hemos cerrado el año, un mínimo, una estimación mínima de 5 millones de euros en 2021. 5 millones de euros que están al alcance de todas las familias cartageneras que se necesitan y que creemos que es lo que tenemos que hacer en estos momentos tan fundamentales, imprescindibles, para que nuestras familias salgan adelante. Y sin más, junto a la concejal de Hacienda y de Personal, que saben que es la que trabaja en silencio junto a todos los técnicos municipales para hacer la ordenanza fiscal posible, estamos a su disposición para cualquier pregunta.